El broche encantado. Episodio especial. El regreso de Krim. Han pasado casi 2 meses desde mi último espectáculo. Un día tuve que decir adiós a Posy y a Nega y devolver mi broche. Oye, Armando, ¿a dónde vamos? ¡Calla! No grites, pueden asustarse. Ven, por aquí. ¿Ah? Pero si no hay nada. Puedo que se los hayan llevado. Todo el mundo se preguntaba qué había pasado con Krimi. ¿Por qué no había vuelto a aparecer en público? Mientras, yo disfrutaba de mis vacaciones como una niña más de la escuela elemental. ¡Están aquí! ¡Nega! ¡Posy! Aunque se parezcan, no son ellos. Sí, tienes razón. Venid aquí, tranquilos, no os voy a hacer nada. ¿Lo veis? Soy vuestra amiga. Os he dicho que no os voy a hacer nada. Vete por aquel lado. De acuerdo. Venid aquí, gatitos. ¿Dónde estáis? No os vamos a hacer nada. No queremos haceros daño. Solo queremos ser amigos vuestros. ¡Gatitos! ¡Hola, Felipe! Mamá. Prepárate para lo peor. ¡Mira qué bonitas son! ¡Puedo quedarme con ellas! De eso nada. ¿Por qué? No quiero animales que me ensucien la casa. Por cierto, esos necesitan un buen baño. Papá, ¿puedo quedármelos? No son nada del otro mundo, pero si te gustan... ¡Gracias, mamá! Krimi ya se retiró, ¿no? Eso es una grabación. Volverá a cantar. A mí me parece. Estoy segura de que Krimi no volverá a cantar nunca. Creedme, os lo digo yo. ¿Has decidido ya los nombres que les vas a poner a los gatitos? Sí, claro. Uno se llamará Posy y el otro se llamará Nega. ¡Ey! ¡Nega, ven aquí ahora mismo! ¡Ven! Todavía recuerdo cuando Antonio me habló de aquel concierto. Nadie hubiese imaginado lo que iba a ocurrir. ¿Un concierto en el primer aniversario de mi debut? Sí, y por fin he conseguido la sala que yo quería. ¿Qué sala? La Perla Oriental en Hong Kong. Un local famoso por su extraordinario ambiente nocturno. ¿En Hong Kong? Pero bueno, ¿no iba a ser en el Estadio Elizabeth? Sí, pero he cambiado el programa. Es que me parecía más apropiado. Será tu debut internacional, Krimi. Este concierto será la síntesis de un año de trabajo y un nuevo paso hacia adelante en tu escalada hacia el éxito. ¿Pero por qué en un lugar tan lejano? En un jumbo se llega en 4 horas, no está lejos. De todas formas, os advierto que hoy será un día muy ajetreado, sobre todo para ti, Alfonso. Me parece que estás intentando asustarme. ¿Cuándo será el concierto? El 1 de julio. ¿Qué dices? Falta menos de un mes. Eso es. Pero Antonio... Krimi, debes sacarte el pasaporte si todavía no lo tienes. Necesitarás el certificado de residencia y el carnet de identidad.
Creamy nunca podrá sacarse el pasaporte. Estamos metidos en un lío. ¿Qué pone en el broche? ¡Espera! ¡Aún no ha acabado! Tengo una intriga. Ya está. ¡Lo ven! ¡Me lo temía! ¿Qué pasa? Escucha atentamente. Según mis cálculos, el año de los poderes que te concedió Pino Pino acaba a las 5:45 de la mañana del 30 de junio. Eso significa que el 1 de julio ya no tendrás poderes mágicos. Por tanto, no podrás dar el concierto. Tienes que anularlo a toda costa. Es una pena, pero no hay otra solución. Daré ese concierto. ¿Qué? ¡No puedes hacerlo! ¡Estás loca! No, debo dar el último concierto. Haré que el público se entusiasme conmigo. ¿Pero cómo vas a hacerlo sin tus poderes mágicos? Haré que adelanten el concierto. Así aún podré transformarme en Creamy. ¿Y tú crees que Antonio estará de acuerdo? Yo pienso que no. Lo comprendo. Si tú misma has decidido eso, no puedo hacer nada. Pero lo que no puede ser es que Creamy se retire. Yo creía que lo habías entendido. Estás muy cansada, Creamy, y es justo que descanses durante unos meses. De todas formas, daremos el concierto en Hong Kong el día 1 de julio, como está establecido. Y luego podrás seguir descansando. ¿Te parece bien? Pero yo... No puedo hacer más, lo siento. No podemos cancelar el concierto de Hong Kong. Lo comprendes. Pero dime, ¿tú no sabías nada de aquel artículo en la revista? No, Antonio. Debiste advertirme antes de tomar esa decisión. Sí, lo siento. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora vete a descansar. Espera, que miro. Ven, vamos. Gracias, Alfonso. ¿No quieres que te llame un taxi? No. ¿Seguro que quieres ir andando? Sí, no te preocupes. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Que han raptado a Creamy? Dígame, Creamy, ¿eres tú? Sí, sí, de acuerdo, voy enseguida. Lo más importante es que tú estés bien. ¿Qué exigen los raptores? ¿Qué? Creamy, espero que me expliques todo. Venid. Perdonad por haber utilizado este método para ponerme en contacto con Creamy, pero desgraciadamente con todos esos periodistas a la caza de noticias no tenía otra elección. No llego a comprender qué es lo que está pasando. Yo se lo explicaré. Todo empezó cuando el príncipe me pidió que predijese el futuro de Creamy. ¿Y lo hizo? Naturalmente. Y he visto que de momento la fortuna le sonreirá, pero no he conseguido ver nada de su futuro. Por eso he deducido que probablemente algún día Creamy dejará de cantar. Y naturalmente se lo ha dicho alguien, ¿verdad? Se equivoca. Quien dio la noticia a la prensa fuimos nosotros. Quisiera pedirles disculpas en nombre del club de fans por este pequeño incidente. No se preocupe, en el fondo no ha ocurrido nada grave. ¿Pero por qué nos han hecho venir hasta aquí? Gracias a mis poderes he adivinado que Creamy se encuentra en una situación embarazosa. La sacerdotisa me advirtió y por eso hemos venido aquí, para ayudar a Creamy. Yo también quiero ayudar a Creamy ahora que estoy a su favor. ¿Qué? ¿Usted admirador de Creamy? Así es, lo soy después de aquel incidente. Me doy cuenta de que pasará tiempo hasta conquistar vuestra confianza, pero esperaré. Ya ha arreglado lo del concierto. Tendrá lugar el 29 de junio. Espere un momento, ¿qué quiere decir el 29 de junio? Todo está preparado para el 1 de julio. Creamy quería dar el concierto del aniversario de su debut aquí en su ciudad, ¿no es cierto? Nosotros debemos ayudarla a realizar ese deseo. Mire, no hablemos más del asunto. No se preocupe, Antonio. Nosotros pagaremos todos los gastos para anular el concierto de Hong Kong. ¿Pero qué local ha reservado? No habrá usado su poder político para conseguir un local ya reservado para otros. De ser así, sería desastroso para la reputación de la productora Partenón. Le he dicho que no hay que preocuparse. Hemos reservado un lugar que nunca ha sido utilizado para este fin. ¿Y qué lugar es ese? El Hipódromo Central, Creamy. ¿Ah? Le aseguro que haremos cualquier cosa para conseguir que este concierto pase a la historia y que Creamy pueda despedirse de una forma triunfal. Bueno, siendo así, de acuerdo. ¿Te parece bien, Creamy? Sí. En el hipódromo. Justamente allí fue donde Pino Pino me entregó el broche encantado. Y fue entonces cuando empezó la aventura que me ha llevado hasta ese fatídico día. El día del aniversario del debut de Creamy. El día de mi último espectáculo. ¿Quién sabe lo que estará haciendo Enrique en este momento? ¿Eh?
poderes mágicos desaparecerán si Enrique recuerda todo? Sí, desaparecerán totalmente. Pero Pino Pino no le había borrado completamente la memoria. Si Enrique puede recuperarla, es que Pino Pino se equivocó en algo. ¡No es posible! Entonces, ¿cómo te explicas una cosa como esta? ¡No tengo ni idea! ¿Cómo quieres que lo sepa? ¡Pues cállate, calladita! ¡Te crees muy lista! ¡Dejad ya de pelearos! Enrique no ha recuperado todavía su memoria. Por tanto, no hay peligro. Además, faltan pocos días para el concierto. Todo irá muy bien. ¡Como queráis! Pero como algo salga mal... ¡Nega! Los días de los preparativos pasaban rápidamente. Y yo intentaba evitar a Enrique lo más posible. Y por fin... Mañana es el gran día. ¡Espero que todo salga bien! Por favor, que no haya ningún problema. No te preocupes por el concierto de esta noche. Según están las nubes, dejará de llover. Menos mal, decime fío. Siempre has acertado. Susana. Perdona, tengo un poco de prisa. Tengo que terminar los deberes. Nos veremos esta noche después del concierto. Adiós. ¡Susana! Debo de resultarle antipático. Lleva unos días algo extraña. ¿Eh? Mejor dicho, muy extraña. Solo le interesa el concierto de esta noche. ¿El concierto, has dicho? ¿El concierto de Creamy? Uh-huh. Qué raro, ¿no? Vaya con el gordo. La verdad es que no sé qué pudo pasar aquel día, pero creo que... Venga, sigue. Esto... ¿Cómo decirlo? Venga, desembucha. Verás, Enrique, yo pensaba que estabas enamorado de Creamy. Y así es. Pero ahora estoy convencido de que quieres más a Susana. Eso lo dirás tú, pero yo estoy hecho un lío. Escúchame, Enrique, Susana es un ángel y tú debes hacer todo lo posible por hacerla feliz. ¿Has comprendido? Creamy solo es una cara que ves en la televisión. Sí, tienes razón. No tengo ninguna esperanza. Parece que está preocupado por tu forma de tratarle. Estoy seguro de que si no hubiese llovido, habría venido más gente. Aquí tiene su crepe, señorita. Susana está convencida de que el tiempo va a cambiar. Ya sabes cómo es. Sí, siempre tan optimista. A propósito, ¿dónde está? ¡Papá! ¡Mire quién está aquí! Anda, pero si has venido con tu abuelo. Hace tiempo que no venías a vernos. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¡Estás aquí! ¡Por fin te he encontrado! ¿Has visto a Enrique? Me ha dicho que no vendría. Pero esta noche es el concierto de Creamy. Pero dijo que se quedaba en casa para pensar. ¿A dónde vas, Susana? ¿De verdad te gustan estos juguetes, Enrique? Anda, ven. El concierto empezará dentro de poco. ¿Tenías mucho interés en verlo? No, yo no voy. He sido un estúpido. Ricardo tiene toda la razón. Nunca me había dado cuenta de lo bonito que resulta ser amigo tuyo. Pero ahora, aunque sea un poco tarde, he pensado olvidarme de Creamy para siempre. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Tienes que venir al concierto! ¡Vamos! Déjalo, es inútil. ¿Cómo que es inútil? Enrique. Armando nunca te pedirá que seas como Creamy. Es la persona que... ¡Basta, basta! ¿Qué quieres hacerme llorar? Susana. Eres tonto, Enrique. ¿Cómo puede ser que no lo entiendas? Al único que quiero, al único chico que quiero, es a ti, cabezota. ¡Ricardo! ¡Ah, hola, Enrique! ¿Dónde está Susana? ¿Por qué no ha venido contigo? Está con su familia. Está claro que es una manía suya. ¡Claro! ¿No recuerdas el festival de televisión? Tú y yo habíamos ido a ver a Creamy y Susana tampoco estuvo aquella vez. Debo darme prisa. ¡Oh!
has visto, Posy? ¿Qué? ¡La bici del arca está a punto de llegar! Ay, pero no es demasiado pronto. Enrique empieza a acordarse de todo. El arca se llevará tus poderes y Enrique recuerda quién eres. ¡Qué lío! ¿Qué podemos hacer? Puede que no consiga acabar el espectáculo, pero intentaré aguantar todo lo posible. Esta será la última vez que me transformo. ¡Ánimo, Susana! ¡Estrella! ¡Pápelo, pépelo, girón, pum, pum! ¡Pápelo, pépelo, girón, pum, pum! Saldré al escenario para cantar a mi público por última vez. Tan rápido. No lo sé. ¿Es usted de la productora Partenón? Sí.
¿Podría llamar a una persona por los altavoces? ¿Llamar a alguien? Sí, tengo que encontrar a una amiga mía que se llama Susana. Es importante. Imagino que estarás de broma. Es imposible encontrar a alguien con todo este jaleo. Sería inútil. Nadie nos oiría. Y por si fuera poco, está lloviendo a cántaros. Esto sí que es mala suerte. ¿Quién hubiera previsto este tiempo a finales de junio? ¿Eh? Se ha fundido. ¿Cómo? De esta canción solo quedaría una en el programa, sin contar esta, naturalmente. Es posible que consigamos llegar hasta el final. ¿Para qué arriesgarnos? Acabemos con esta canción. Es mejor terminar ahora. ¡Antonio! ¿Es que no te das cuenta de lo que está pasando? Claro que sí, está lloviendo. ¡Estúpido! ¿Por qué no observas al público? A pesar de la lluvia, no se ha ido nadie. Sí, Raquel, tienes razón. Sería absurdo terminar ahora. Creamy, ¿quién eres realmente? Y ahora mi última canción. ¡Ya llega! ¿Pero qué diablos está ocurriendo aquí? ¡No es posible! ¿Qué pasa ahora? ¡Pino, te lo ruego! ¡Déjame cantar mi última canción! Volver a ser Susana si antes no me dejas cantar esa canción. ¿Eh?
Pino Pino. ¡Crimi! ¡Queremos a Crimi! ¡Viva Crimi! ¡Queremos a Crimi! ¡Crimi! ¡Queremos a Crimi! ¡Crimi! ¡Queremos a Crimi! Está bien. En el fondo, yo también estoy deseando escuchar tu canción. ¿Qué? Gracias. Y ahora, amigos, quisiera cantar mi última canción. Será mi canción de despedida. Espero que os guste. Será la canción de mi debut. Dime que ¿qué? Me amas tiernamente. ¡Rápido, chicos! ¡Apagad todo! ¡Solo el cañón a Crimi! Crimi es Susana, estoy seguro. No puedes hacerlo. Gracias. Gracias de corazón. Solo puedo deciros gracias. No encuentro otras palabras para demostraros mi cariño y mi gratitud. Gracias a todos. Y adiós. Se ha acabado. Cumple tu misión. ¡Susana! Ha sido muy bonito, pero... ¿Pero qué? Pino Pino, ¿dónde está la estrella de pluma? Me gustaría ir a verte allí algún día. No está en ninguna parte. Lo que quiere decir que se encuentra en todas partes. Cualquier cosa puede convertirse en su puerta de entrada. Eso es algo que no debes olvidar, Susana. ¿Volveré a verte? Claro, todo depende de ti. Antonio, es... Sí, Raquel, es increíble. No consigo entender cómo ha podido desaparecer así.
Susana. Pero tú eres Creamy. Yo soy Susana. Allí está. Sí, la veo. Pues sí, Negan, vuelto a casa. Pero tú ahora estás conmigo. ¡Enrique! ¡Voy! Señores pasajeros con destino a Nueva York, en el vuelo 357, con salida a las 18:10, embarquen por puerta 7. Señores pasajeros con destino a Nueva York, en el vuelo 357, con salida a las 18:10, embarquen por puerta 7. ¡Ya están aquí! Bienvenido a casa. ¿Qué tal en Los Ángeles? Bien. ¿Qué tal está Alfonso? Bien, como siempre. ¿Como siempre? Tengo una buena idea para vosotros dos. Alfonso será tu nuevo agente. ¿Qué? Tenemos un gran proyecto para el futuro. ¿Y puedes decirme qué proyecto es ese? ¿Antonio? Hola. El proyecto C se encuentra en una fase de preparación. ¿Crees que funcionará? No sé, antes de decidirme quisiera discutirlo contigo. De acuerdo. Antonio, ¿por qué no me dices de qué se trata? ¿Quieres hacerme un favor? Dime. Acompáñala a casa, si no te importa. ¡Antonio! ¿Será posible? Encantada de conocerla. ¿Eh? Hola, yo me llamo Marta. Antonio ha sido muy amable conmigo en Los Ángeles. ¿Os conocisteis allí? No quiere molestarnos. ¿Molestar? ¿Por qué? Bueno, es evidente. Quiero decir que ahora nosotros somos... En fin, que tú y yo somos chico y chica. ¿Eh? Enrique, no digas esas cosas que me pongo colorada. Bien, espero que os haya gustado esta canción. Es uno de los éxitos de Creamy, quien, por lo visto, va a volver a nuestro país. Si tenemos en cuenta algunos rumores... ¿Cómo? ¡Enrique, Enrique! ¿Enrique, has oído lo que está diciendo la radio? Tiene FM y onda media, pero la onda del agua no funciona. ¿Ah? ¡Enrique, no estoy bromeando! Creamy está estudiando baile en América. Lo he oído en la radio. Y se rumorea que volverá pronto. Eso es. Solo son habladurías. Pero es extraño. Creía que darías saltos de alegría con la noticia. En cambio, parece que te disgusta. ¿Sabes por qué? Porque sabe que es imposible. No es imposible. Con frecuencia, cantantes que se habían retirado vuelven a pisar los escenarios. A lo mejor tienes razón. Últimamente se están escuchando muchas canciones suyas. Pronto a la venta en los mejores comercios el vídeo El regreso de Creamy. Eso quiere decir que dentro de poco volverá. ¿Eh? ¡Enrique, Susana! ¿Qué estáis haciendo?
qué viene eso ahora? ¡Qué amable! A veces me sorprendes. Creía que querías a Susana. ¿No quieres ver cómo está? Claro, pero no quisiera que ella me viese, si no tendría que decirle adiós de nuevo. Que estuviesen aquí. Probablemente Nega me diría que no me preocupase y Posi me daría un buen consejo. ¡Ah, te he cogido! ¡Volvamos a casa! Por lo visto, la pobre Susana está en apuro. ¡Oh, no! Te recuerdo que Pino Pino nos ha dicho que no nos mezclásemos. Por si acaso no la perderemos de vista. ¿Eh? No haremos nada, la seguiremos de lejos. Bien, de acuerdo. Pero no olvides que estamos de vacaciones. ¡Eh, Susana! ¡Hola! ¿Qué te parecen? Al ver esas caritas parece que Posi y Nega han vuelto contigo. ¿Ah? No puede ser. ¿Y Creamy? Hola. ¡Buenos días! Señor Alfonso, ¿qué ocurre? Parece que Antonio ha encontrado a Creamy en Los Ángeles. ¿La única persona que la ha visto es el señor Antonio? Ah, eso no puedo decírtelo, porque aún no he hablado con él personalmente. Lo único que sé es que los preparativos para el Proyecto C han comenzado nada más llegar el señor Antonio de Los Ángeles. Puede ser que en su viaje a América el presidente se haya puesto en contacto con Creamy y le haya hablado del famoso proyecto. Adelante. ¿Y Antonio? Está en televisión. Volverá sobre las 3. Oh. ¿Quieres unas patatitas? No, gracias. Marta es la misteriosa chica que ha venido de Los Ángeles con el señor Antonio. Qué coincidencia. Él dice que ha encontrado a Creamy justo en esa ciudad. Tenemos que averiguar si es cierto. Sí, pero ¿cómo? Las cosas se complican. Antonio ha mentido. Espero que tenga alguna razón. ¿Vosotros también queréis hablar con mi marido? ¿Por qué? ¿Ha venido alguien más a buscarle? Sí, también ha venido Raquel, la cantante. ¿Raquel? Podéis encontrarla en la cafetería del final de la calle. Vamos. ¡Vosotros dos, esperad un momento! ¡Qué prisa tenéis! ¡Las crepes no están preparadas todavía! ¿Por qué no te quedas a echarme una mano? Tendrías crepes gratis. ¡Hecho! Raquel, te aseguro que Creamy ha regresado ya a Japón. La noticia es fiable. La he oído de distintas fuentes. Oh, entonces es cierto que estaba en Los Ángeles haciendo unos cursos de baile. Cierto, lo hemos comprobado en una escuela. Su nombre figura en la lista de los inscritos. ¡Antonio! ¡Todo es obra suya! Él dijo que Creamy había desaparecido entre las nubes y yo le creí. En realidad tenía en mente preparar su regreso. ¿Cómo ha podido mentirme así? ¡No se lo perdonaré nunca! ¿Eh? Hola, ¿qué hacéis aquí? Tengo una buena noticia que daros. Los rumores sobre Creamy son ciertos. Parece que ha regresado a Japón después de seguir un curso de baile en América. ¿Sorprendido? ¡Es imposible!
¿No os alegráis? Para nada. ¿Por qué no la dejan en paz? En el fondo ella tiene todo el derecho. Uh-huh. Creamy se fue para siempre la noche de su último concierto en el Hipódromo Central. No volverá nunca más. Uh-huh. ¿Por qué seguir buscándola? Ella vive en nuestro recuerdo, en sus canciones. Y esto es más que suficiente. Los que la amaron y la siguen amando la recordarán como era aquella noche. Puede que no me entiendan, pero prefiero que no vuelva a cantar nunca más. El de mi derecha tiene razón. Estoy a la izquierda. ¡Es verdad! Bien, entonces podemos ayudarnos entre nosotros. ¿Cómo? Si no me equivoco, ninguno de nosotros quiere que Creamy vuelva. Desgraciadamente, no imaginábamos que el trato iba más allá de nuestras intenciones. ¡Susana, es para ti! Hola, Enrique. Corre, Susana, enciende enseguida la televisión. Sí, eso es. Creamy hará su gran aparición como protagonista de una coproducción niponamericana. ¿De qué clase de película se trata? De momento solo puedo anticiparle que será una película de ciencia ficción. Además, la próxima semana tenemos programado un gran concierto para festejar su regreso. Creamy dará lo mejor de sí misma. Será el acontecimiento del año, se lo aseguro. Algo que esperaba con ansiedad. Y esto ha sido el programa Todo Cine. Les esperamos aquí la próxima semana. ¿No se puede hacer nada? Venga, no me diga que no. Lo siento, pero no va a ser un concierto como los demás. Desgraciadamente, las entradas no han sido puestas a la venta. Las entradas estarán reservadas a las personalidades del cine y la música y nadie más podrá asistir al espectáculo. No puede hacer nada por nosotros. Se lo ruego, señor Alfonso. Lo siento, chicos, pero no es posible. Sería fácil si formase parte del equipo del proyecto, pero desgraciadamente no es así. Por cierto, me gustaría saber por qué me han excluido del proyecto. ¿Dónde está? Para mí que es un truco. Alguien quiere hacerse pasar por Creamy. Sí, yo también pienso lo mismo, pero... ¿Pero qué? Puede que exista otra Creamy igual a la que conocemos. Nada, es imposible. Enrique, te conté por qué Pino Pino me entregó el broche, ¿no es cierto? Sí, porque habías visto el arca de la estrella de pluma. Justo por eso, por tanto, tú también podrías haber recibido ese broche. ¿Tal vez estás insinuando que yo soy el impostor? ¿Cómo se te ocurre pensar eso, bobo? No es eso lo que yo quería decir. Me estaba preguntando si durante mi último concierto, cuando llegó Pino Pino, alguien vio el arca de la estrella de pluma. Porque si ocurrió así... Esa persona debe de haber recibido de Pino Pino los poderes y el broche mágico, igual que me ocurrió a mí. Y podría transformarse en la segunda Creamy. Un momento. Sospechas de esa chica, ¿verdad? No lo sé todavía. ¿Tú qué piensas de esto, nega? Me parece extraño. No creo que Pino Pino pudiera hacer una cosa tan rara. Sí, te lo repito si quieres. Marta tiene 11 años, es hija de un diplomático. Fue a América cuando tenía 5 años y ahora está de vacaciones.
Sí, está bien entendido. Pero yo quisiera saber por qué ha venido a Japón con Antonio. Quizá le gusten las jovencitas. ¿Qué estás diciendo? ¡Ay, ten cuidado! ¡Mira la carretera, por favor! Yo creo que tarde o temprano Marta adoptará la imagen de Creamy. Tengo que hallar el modo de descubrir la verdad. Nos está siguiendo un coche. Es Raquel. Me temo que se ha dado cuenta. No escaparán. ¡Madre mía! ¿Permiso de conducir? ¡Ahí están, por fin! Hola, Susana. No esperaba verte aquí. Os he buscado por todas partes. Quisiera hablar un momento con ella. ¿Con Marta? De acuerdo. ¡Bang! ¡Bang! Ay. Perdona, no recuerdo tu nombre. Yo me llamo Susana y tú te llamas Marta, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque he hecho otra amiga. He conocido a mucha gente desde que llegué a esta ciudad. ¿Qué? ¿Entonces tú no vivías aquí? No, hace poco que hemos venido de América, porque mi padre es diplomático. ¿No te acordarás de nada de Japón? De vez en cuando veníamos a ver a nuestra familia, pero es la primera vez que me quedaré tanto tiempo. Lo último que recuerdo de Japón fue el concierto de Creamy. ¿El del Hipódromo Central? ¿A ti también te gusta Creamy? Sí, sí. Quisiera preguntarte algo. ¿El concierto de Creamy no te ha cambiado? Por fin te encuentro. Antonio me ha dicho que es hora de volver. Voy. Espero volver a verte pronto, Susana. Adiós. Oye, ¿tú también viste la nave voladora en el concierto de Creamy? ¿Eh? ¿Nave voladora? ¿Y por qué tenía que verla yo, Claro. Marta, ¿te encuentras bien? No estoy decaída. ¿Y por qué has hablado con Susana? Mira, Antonio, me pregunto si todo esto que estamos haciendo no será un error. ¿Qué te ocurre, Marta? Antes no pensabas así. No, claro, pero ahora es distinto. ¿Es que Susana te ha dicho algo? Nada. Entonces no entiendo. Mira, Susana es una chica excepcional. Es difícil encontrar a una persona tan sincera. Cuando tuve que recitar la comedia delante de ella, me di cuenta de su dulzura y tuve vergüenza de mí misma. Me sentí culpable. Eres demasiado sensible. Como hija de diplomático, deberías estar acostumbrada a interpretar un papel establecido de antemano. No debes avergonzarte. ¿Sabes lo que te digo, Antonio? Que no me importa ser la hija de un diplomático. Señor Antonio, ¿ha visto a Susana? Sí, estaba en el estudio. ¡Oh, ahora no la encontraremos! ¿Pero dónde tiene la cabeza esta chica? Tiene un montón de deberes que hacer. Venga, vamos. Debemos encontrarla y llevarla a su casa. Si no, su madre se va a enfadar conmigo. Esos son amigos. ¡Cuánto os envidio! ¡Van! ¡Ja, ja!
muchos días y yo no he podido hablar con Marta. Esta tarde a las 6 será el esperado concierto del retorno de Creamy. Y yo no sé todavía quién se presentará en mi lugar en el escenario. He conseguir esa invitación. ¿Y? Y no lo he conseguido. ¿Por qué no has insistido? ¿Cómo que no? Llevo una semana yendo todos los días a la productora Partenón a suplicar por una invitación para el concierto de Creamy. No olvides que tengo mucho interés en asistir a ese espectáculo. Debemos renunciar. Raquel, ¿tú tampoco has sido invitada? No, y tampoco Alfonso. Es raro. Eso es lo que yo digo. Nadie será admitido en el concierto, excepto los invitados y los organizadores. Ni siquiera nosotros. ¡Y no es posible! Aquí hay gato encerrado. Sí. Por favor, tráigame otro helado. Quizá haya un modo de entrar. Pero temo que podríamos comprometer el concierto. No hay otra solución. Un momento. ¿Estáis seguros de que lo que vais a hacer está bien? ¿Y por qué no? Entonces, perdonadme, pero yo me voy. No puede negarse, usted también está implicado. Oh, Antonio, me han tendido una trampa. Debo hacer lo que dicen ellos, no es culpa mía. ¿Yo? ¿Cuál era su idea? No somos los únicos que tenemos interés por el concierto. También están los fans de Creamy. ¿Eh? Ahora os explicaré mi plan. ¿Estás segura, verdad? No. Escucha, no me importa si alguien se ha metido en la cabeza a ser la segunda Creamy. Lo que no soporto es que quiera hacerse pasar por Creamy. No es justo, ¿no te parece? Tienes razón, Enrique. Me acabo de tener una idea. Pero ahora no podemos intervenir, recuérdalo. ¡Mira! Además, ¿no tienes curiosidad por ver a la nueva Creamy? Sí, y me pregunto quién puede ser. Yo también. Bien, ¿estáis listos? ¡Al ataque! Hola, soy yo, papá. ¿Quieres hacerme un favor? Ve enseguida a la sala del concierto y lleva la furgoneta. ¿Sabes? A lo mejor tienes que hacer un poco de publicidad. Gracias. Oiga, hola. ¿Usted sigue considerándose el jefe de los fans de Creamy? Bien, entonces nos veremos a las 6 en la sala del concierto. Vamos a ver, ahora tengo que buscar un teléfono. ¡Hablo con el club de los amigos de Creamy! Sí, sé que la asociación está disolviéndose, pero quería advertiros que esta tarde a las 6 en punto... ¡Ven deprisa, por favor! ¿Elena? Soy yo, Raquel. Tu programa se emite a las 4, ¿no es cierto? ¿Podrías dar un comunicado? Te lo agradezco. Y eres una verdadera amiga. ¡Mira! Lo siento, no estoy autorizado para dejar pasar sin invitación. Que hay una cola inmensa de personas que quieren entrar. ¿Qué hacemos? No sé, no hicimos publicidad en el concierto y sin embargo hay mucha gente. ¡Siguen llegando fans! ¡Ya no conseguiremos retenerlos! Esta tarde a las 6 en la sala de conciertos tendrá lugar el gran espectáculo del tan esperado regreso de Creamy. No os lo perdáis, amigos. Es el acontecimiento del año. ¿A qué espera Joe para dar el golpe final? ¡Corred rápido! ¡La sala está ardiendo! ¡Oh!
Perdona, haré otra llamada. ¿Policía? No importa quién esté al teléfono. En la sala de conciertos están los principales jefes de la criminalidad organizada. Vengan pronto, por favor. Vamos, dejen paso. ¿Estás segura de que se entra por aquí? Claro, vamos. Misión cumplida. ¡Dejen el paso libre! ¡Dejen el paso libre! ¡Miren ir del restaurante! ¿Alguien ha entregado una comida? ¿Qué está pasando? Ya son las 6. Es hora de entrar. Vamos a ver, usted es policía. Écheme una mano, haga algo. Ni lo piensen, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos admiradores de Kimi. No es posible. ¿Qué estáis haciendo aquí? De momento el público está tranquilamente sentado en su sitio. ¿Qué pasará cuando se den cuenta de que Krimi no está? Bien, habéis hecho un buen trabajo. Todo es culpa tuya, Antonio. Has anunciado el regreso de Krimi y no es cierto. Tu proyecto C ha fracasado. Te equivocas. El propósito del proyecto C era recordar a todos la existencia de Krimi y, por tanto, ha funcionado muy bien. ¿Pero qué dices? Verás, la idea surgió cuando encontré a Marta en Los Ángeles. No, para ser exactos, el día del concierto de Krimi. Un niño que estaba a mi lado dijo que en el cielo había una nave. ¡Mira, mamá! ¡Hay una nave enorme allí arriba! ¡Mira! Yo creía que el niño estaba bromeando. Pensé que esas luces misteriosas cuando Krimi desapareció de repente del escenario eran efectos creados por el director. Pero como sabéis, la dirección no tenía nada que ver. Krimi simplemente desapareció en la nada. Cuando Antonio me contó la verdad en Los Ángeles, me vino a la mente lo que dijo el niño. A lo mejor la nave existía de verdad y yo quise saber más. ¿Y qué tiene que ver esa historia con todo esto? Yo quise descubrir la verdad. Quería saber si aquella nave existía realmente. Por eso organizamos el concierto. ¿Y pensaste que así Krimi volvería a aparecer aquí? Y con ella la misteriosa nave voladora, ¿no es así? Sí. Yo inscribí a Krimi en la escuela de baile para que la historia fuese creíble y luego propagué el rumor de su regreso. ¡Increíble! ¿Habéis montado todo esto por una nave voladora? No solo por eso. Me pareció que si el plan funcionaba, el mundo hubiese enloquecido de nuevo por Krimi. Comenté mi idea a Antonio y él aceptó ayudarnos. Marta tenía razón. Hemos vendido todos los discos. ¡Ahora comprendo! ¡Increíble! ¡Basta ya! Basta, no sigáis. Si ese niño dijo que vio una nave, significa que la vio realmente. ¿Qué más queréis? ¿No tenéis bastante con haber engañado a tanta gente? ¿Habéis pensado lo tristes que se van a quedar los admiradores de Krimi? Yo también estoy triste, porque pensaba que Marta era como Susana. ¡Y por si fuera poco me gustó un montón, maldita sea! No la creía capaz de hacer una cosa así. Ahora lo más importante es mantener al público en calma. ¿Qué hacemos, Antonio? Sí, tienes razón. ¡Alfonso! Sí. Solo tú puedes salvarnos. Corre, ve a ponerte el vestido de Krimi. ¡El vestido de Krimi! ¡Te has vuelto loco! Corre, ya lo que te he dicho. Enrique, ¿dónde se han metido mis gatitos? ¿Los has visto?
¡Ay, madre mía! ¡Pero si es Creamy! ¡Pino Pino se pondrá furioso cuando se entere de que has utilizado ese truco sin consultarle! Beh, no me importa si se enfada. ¡Vaya, ahora no te importa! Gracias por todo. Adiós. ¡Marta! Ricardo, quería decirte que eres un chico excepcional. ¡Adiós! El año próximo volveré a Japón con mis padres. Espero volver a veros a todos. ¡Adiós! ¡Marta! ¡Hasta la vista, Marta! ¿Te acompaño a casa? Quisiera saber por qué me has ocultado todo. Porque tú seguramente te habrías opuesto. Sí, claro. Bien, no me puedo quejar. Además, siempre me queda la película de ciencia ficción de la que te hablé. ¿Te acuerdas? ¿Esa que tenía como protagonista a Creamy? No, tú serás la protagonista. ¿Hablas en serio? Es una verdadera lástima que aún esté enfadada contigo. Otro día me invitarás a subir a tu coche. ¡Ay, qué dolor! ¡Espera! Espera, Raquel, quiero decirte una cosa importante. ¡Adiós, Ricardo!
Y ahora ya podemos volver a casa, Posi. Por supuesto, Nero. ¿Pero qué demonios están haciendo tus gatitos? Han estado aquí. ¿Eh? Posi y Negan han estado aquí.